Hola, hoy voy a abrir cuatro sobres de la Liga Este 2014-2015 de la quinta edición. Así que vamos a ver qué nos sale, a ver si nos sale algo interesante, algún cromo de quinta, que ya sabéis que solo hay ocho, así que vamos a ver qué nos salen. Y bueno, así más o menos, un poco para diferenciar los sobres, vemos que estos son mucho más finos. Si los encontráis finos, van a ser seguramente de cuarta o de quinta edición, así que bueno. La verdad es que si los compráis de cuarta, básicamente os va a tocar lo mismo que los de quinta, porque los de quinta son 8, 8 cromos, en el que ya nos ha salido uno. Así que vamos a ver qué nos salen en estos. Y tenemos un fichaje, Fajir, del Deportivo de La Coruña. Fichaje número 30. Fichaje número 30. Fichaje número 30, que es de la tercera edición, o sea, no es de cuarta ni de quinta, obviamente. Fajir, de tercera edición. Luego tenemos a Enzonzi. Rafael Martins. Beñat. Miguel López, que es el número 21 del Granada. Voy a comprobar si es de alguna. Pues no, no es de cuarta edición. Miguel López del Granada, número 21. Será de tercera seguramente. Y por último, también del Granada, Fran Rico. Así que bueno, primer sobre de cromos de tercera edición. Aunque yo creo que los sobres son de quinta. Aunque bueno, como ya sabéis, pueden tocar también de primera, de segunda, de la edición que sea. Vamos a ver qué nos sale en este sobre. Tenemos a Jokic del Villarreal, Alberto del Sporting. Luego tenemos, bueno, he visto y Jokic, estaba viendo ahí del ordenador, Jokic es de cuarta edición, número 21 del Villarreal, Jokic. Luego tenemos a Success, Xavi Torres, Orbán. Y el Zar. El Zar, que si no me equivoco, está fichaje de cuarta en Las Palmas. No estoy seguro. Vamos con el tercer sobre. Pues mira, hablando del Zar, ahí tenemos el Zar. El Zar, bueno, no parece el mismo por la foto, pero sí, es el mismo. El Zar, ahí vemos que pone que viene del Levante, nos había salido en el anterior vídeo. Fichaje número 48. Un muy buen fichaje de número. Fichaje número 48. Que ya lo tengo. Castro del Sporting. Lucas Alcaraz. Cani. Cani del Deportivo, que no sé si será de cuarta. No, no es de cuarta, pero Cani creo que es de tercera. Cani del Deportivo. Por último tenemos a Amaya y a Piti. Así que bueno, de momento normalitos los cromos. Fichaje número 48 me hubiera puesto contento si no lo tuviera, pero como ya lo tengo. Vamos a ver cómo acaba. Tenemos a Gilas, que también me tocó en el anterior vídeo, que es un coloca, el 18 bis. Luis Hernández. GSE. Fede Cartabia, que es el número 21 del Deportivo. Javi Fuego. Y por último, Rubén García. Así que bueno, solo nos ha salido un cromo de cuarta edición en todo lo que. En todos los cuatro sobres. Y estoy viendo a ver, pero no. A ver si nos había tocado por casualidad alguno de quinta, pero no. Han sido básicamente todos de tercera. Aunque ya digo, los sobres eran de quinta, nos ha tocado tan solo uno de cuarta. En el anterior vídeo nos tocaron más. Bueno, creo que dos. Gilas también es de cuarta. Dos que ya tengo además. Os voy a enseñar, a ver. Aquí están. Ahí tenemos el Zar. Último fichaje, número 48. Y Gilas coloca. Así que bueno, gracias por ver el vídeo y esperarnos en próximos.